Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Voy a sacar la chuleta, aunque ya os puedo decir que no va a estar más de media hora, que esta vez me han dado media hora, no me voy a pasar. Bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenido especialmente, ministro José Luis Ábalos, secretario de organización también, no lo perdáis de vista eso. Ongi etorri, José Luis, a este acto de esta campaña. Gracias por acompañarnos en este acto de campaña, una campaña muy especial porque está marcada, desgraciadamente, como además es obvio por la propia distribución de este acto, está marcada por la mayor crisis sanitaria que hayamos vivido en los últimos 100 años. Una crisis sanitaria a la que el gobierno de Pedro Sánchez, del que formas parte, tuvo que enfrentarse apenas 2 meses después de haberse constituido. De hecho, el próximo domingo, el 12 de julio, se cumple medio año desde que tomó posesión. 6 meses, solo 6 meses, y cuántas cosas han pasado en 6 meses. Ha cambiado casi todo en 6 meses. Incluso cosas triviales que dábamos por supuestas. Y este gobierno ha respondido. Ha respondido en una situación muy difícil, frente a unas circunstancias muy difíciles y frente a una pandemia que no se ha terminado, que está muy lejos de terminarse, como demuestran los datos que vemos día a día en el mundo, aunque en España hayamos conseguido doblegar la dichosa curva. Este gobierno, decía, ha respondido y ha respondido además sin olvidar a los que más necesitaban de su apoyo. Y lo ha hecho porque el Partido Socialista sabe perfectamente que cuando vienen mal dadas, unos sufren más que otros. El Partido Socialista sabe distinguir qué es lo prioritario, qué es lo urgente y qué es lo importante. Y sabe distinguir además todo eso de todo lo demás. Y lo aplicamos siempre en el gobierno y en la oposición. Todos, desgraciadamente, no pueden decir lo mismo. Nadie está exento, obviamente, de cometer errores, y menos en una situación como esta, en la que hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones rápido. Y además, después de 2 meses, como decía, de constituirse el gobierno. Pero en una situación como esta es más importante tomar decisiones, incluso con el riesgo de equivocarse, que no tomarlas por el miedo a equivocarse. Nadie podrá decir que el Partido Socialista se arrugó. Nadie puede decir que el Partido Socialista se escondió. Nadie puede decir que el Partido Socialista se distrajo con broncas estériles. Y no lo hizo porque el Partido Socialista sabe también que la mayoría de la sociedad no puede esperar. Aquellos que de la noche a la mañana se vieron confinados en sus casas, quizá en un primero o en un segundo interior, con poca luz, 3, 4, 5 personas en 70 metros cuadrados, todo el día, todos los días. Quienes temían dificultades para poder pagar la hipoteca o suministros básicos. Gracias, ministro. Quienes temían por su empleo o por el futuro de su negocio. Quienes redoblaron esfuerzos en una situación de riesgo desde los servicios públicos, especialmente el sanitario, y en actividades que al fin comprendíamos que eran esenciales. Y tantos otros, todos ellos, no podían esperar. Y el Partido Socialista respondió, y lo hizo en todos los niveles. He hablado del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, pero también lo hizo en otros niveles, porque ese es uno de los valores, otro de los valores del Partido Socialista, la articulación territorial e institucional, empezando por el nivel municipal. Y estando aquí en Baracaldo, me permitiréis que mencione al concejal socialista de Empleo y Cohesión Social, a Juan Pizarro, a quien veo ahí, que en un tiempo récord montó una instalación para poder ofrecer
una situación de confinamiento digna a aquellos que carecían de un elemento básico y esencial para ese confinamiento, que era disponer de un hogar en el que confinarse. O el concejal Ángel Madrazo, el concejal socialista Ángel Madrazo, también de Baracaldo, que, encargado al cargo de la Policía Municipal y los Servicios de Protección Civil, tuvo que redoblar sus esfuerzos durante el estado de alarma. Y con ellos, como ejemplo, tantos y tantos concejales y alcaldes socialistas, algunos de ellos los veo por aquí, aquí en primera fila, al alcalde socialista de Portugalete y secretario general de Vizcaya, Miquel Torres, tantos y tantos en toda Euskadi y en toda España que también respondieron. Y mientras tanto, ya veis, mientras tanto, había otros a los que en el momento más duro de la crisis casi costaba verles. Y cuando la cosa amainó un poco, cuando despejó algo, aparecieron, pero aparecieron casi más empeñados en meter ruido que en centrarse en lo importante. Unos preocupados por marcar territorio y por convertir todo en una discusión de competencias, en una absurda discusión de competencias. Otros directamente enfrascados en el objetivo de debilitar el gobierno, incluso a costa de la eficacia de la lucha contra la pandemia en comunidades autónomas que estaban gobernando ellos mismos. Por todo ello, el 12J, el 12 de julio, el próximo domingo, no son unas elecciones cualquiera. Nunca lo son. Es falso cuando se dice eso. Nunca lo son, pero debiéramos ser conscientes de que estas elecciones del próximo domingo no lo son, teniendo en cuenta, además, no solamente la crisis que acabamos de pasar, sino también la crisis financiera de 2008-2009 y el modo en que salimos de ella. Quienes sabemos que es falso eso de que está todo hecho antes de que se abran las urnas, y quienes sabemos que es falso que el resultado sea uno u otro, quienes sabemos sobre todo que de esta no salimos solamente de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica y de empleo que está generando, no solamente en Euskadi o en España, sino en el conjunto de Europa y en el mundo. Quienes sabemos que para salir de verdad de esta crisis debemos salir todos juntos y no unos a costa de otros. Quienes sabemos que la desigualdad es un cimiento muy malo para construir el futuro de cualquier país. Y quienes sabemos que lo que hagamos ahora determina en gran medida el tipo de sociedad, el tipo de mundo y hasta el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas o a las siguientes generaciones, debemos ser conscientes de la imperiosa necesidad de que el próximo domingo, a pesar de todo, a pesar, entiendo, del cansancio después de estos meses de confinamiento, a pesar de que algunos se hayan empeñado en convertir la política en una mera polémica y diatriba y cruce de acusaciones, es importante ir a votar y es importante hacerlo por Idoia Mendia, por el Partido Socialista de Euskadi. Votar el próximo domingo el Partido Socialista de Euskadi y, además, convencer de aquí al domingo cada uno de nosotros a otros 10 vecinos y amigos de la importancia de que merece la pena ese gesto sencillo que es el de ir a votar. Ningún voto sobra y todos los votos son importantes. Por eso, úsalo y úsalo bien. El próximo domingo, vota Idoia Mendia, vota Partido Socialista de Euskadi. Y os dejo con el ministro Ábalos, con el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, con el compañero socialista, José Luis. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad es que aún en estas circunstancias y con estas condiciones,
Es muy satisfactorio volver a estar con las compañeras y los compañeros después de un tiempo tan especial, tan especial. Estos actos para nosotros son muy casi de negación, de autonegación, porque si algo nos caracteriza a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestra forma de entender las cosas, son los afectos. Y no poder expresarlos es un problema. Los afectos, pero también la sociabilización, algo de lo que no podemos prescindir. La nuestra es una acción política fundamentada en la sociabilidad, en estar con la gente, en escuchar, en hablar, en utilizar el verbo siempre, la crítica, el razonamiento pacífico, pero al mismo tiempo, pues la solidaridad, la empatía y todo esto, pues necesitamos tocarnos. Si no hay abrazos, no hay besos, no hay apretones, parece que no lo hacemos bien, ¿no? Así es que es un poco especial, pero aún así, con todas las limitaciones y después de todo lo que hemos pasado, yo estoy contento. Esta semana estaba en Bruselas, que pude ya salir con los compañeros de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, hice una cena. No somos muchos, pero lo suficiente es para sentirse a gusto en casa entre compañeras y compañeros. Porque hemos pasado un tiempo muy malo, muy malo. Ahora, con la perspectiva y viendo que las cosas pues están, pues en fin, no hemos superado nada definitivamente, pero sí que podemos ver que hemos pasado lo peor, que hay un cierto control y tenemos que convocarnos a todos a ser prudentes, a no, en fin, despreciar la realidad, pero nada que ver con lo que hemos pasado. Lo ha dicho el compañero antes perfectamente, un gobierno que tuvo muchas dificultades para conformarse, muchas, porque los resultados electorales, pues, a algunos nunca les parecen bien, sino coinciden con lo que uno quiere. Nos tocó hacer muchas elecciones. En el año 19 fue un año de elecciones y elecciones, campañas, para acabar, pues, nuevamente, casi como empezamos. Y tuvimos que dar una solución al país. Pero la derecha nos tachó de ilegítimos y, por lo tanto, a partir de ahí, ya da igual todo lo demás, la crisis en la que estés. Cuando te niegan la legitimidad, ¿qué te están diciendo? ¿Que no tienes derecho a gobernar? No hay otra. No hay otra base explicativa para que te quiten la legitimidad. Porque, en definitiva, eres un gobierno ilegítimo porque uno mismo es ilegítimo. La legalidad es secundaria. Y, desde luego, el respeto al electorado, pues si no coincide con lo que uno quiere, se ve que no vale. Con todas las dificultades, como recordaba, que parece tanto tiempo, ¿verdad? Parece como de otra época. Conseguimos gobierno. Y yo recuerdo en el primer Consejo de Ministros tratar este tema ya al margen del orden del día del coronavirus. Porque era algo que sabíamos que se estaba produciendo, pero no sabíamos dimensionar exactamente. En un principio, incluso, yo recuerdo como ministro de Transportes, lo que nos preocupaba es cómo la economía china podía influir en nuestra propia actividad. E incluso yo pensaba y estaba trabajando en cómo nos iba a afectar a los repuestos para el ferrocarril, para el transporte. Pensábamos que era una cosa lejana y, además, muy, digamos, propia de una cultura lejana. Nunca pensamos que, por más que teorizamos y hablamos de la globalización, esto es una realidad total. Pero nadie preveyó la dimensión, ni siquiera la rapidez de los acontecimientos. De hecho, no hace falta insistir en esto, porque como están las entrevistas, las declaraciones, las hemerotecas, donde todos estos que ven las cosas a posteriori, pues, bueno, yo me acuerdo que incluso cuando planteamos el tema de restringir la movilidad y el estado de alarma, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo aquello de también los coches atropellan y no por eso prohibimos los coches. Estas fórmulas teóricas que a veces nos procura para ilustrarnos a todos. Cuando dicen, usted llegó tarde, no. Para algunos llegamos incluso demasiado pronto con la conclusión del estado de alarma. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando tuvimos que meter más presión al confinamiento y planteamos esos 5 días de permisos retribuidos que coincidían con un puente de Semana Santa que posiblemente sin coronavirus
mucha gente se lo hubiera tomado para disfrute, sin embargo encontramos una oposición radical. Radical en la derecha porque todo era oponerse, daba igual lo que plantearas. Pero en el sector económico mucho. Y aquellos partidos que tienen una cierta debilidad con las élites económicas o con los grupos de poder económico, no estuvieron nada de acuerdo. Nada de acuerdo. Y entonces, cuando tomamos esa decisión, es que se producían centenares de fallecimientos todos los días. Si entonces no lo entendieron, ¿me quieren decir que cuando había 8, 9, 20, 100 contagiados y 3 muertos, lo hubieran apoyado? Si cuando todavía estábamos en el centro del problema, no nos quisieron apoyar el estado de alarma, que ahora dicen, bueno, pues sí que se puede confinar. No, pero es que el problema no era confinar. El problema era evitar la movilidad. Y para eso no hay ninguna legislación ordinaria que lo permita. Confinamiento, claro que puede haberlo. De hecho, cuando el primer turista, el de La Gomera, que fue el primer caso, creo que era alemán, o no sé, que había estado en Italia, pues se confinó el hotel, claro que sí. Pero ese no es el problema. El problema es cómo restringes la libertad de circulación que tienen los ciudadanos. Y para eso sí que hacía falta el estado de alarma. Y cada 15 días hemos tenido que someternos a un examen, no sobre la pandemia, sino sobre el estado de la nación. Cada 15 días un debate sobre el estado de la nación. Y buscando y apelando a la responsabilidad para poder tener el apoyo, para hacer frente a una crisis sanitaria donde lo que nos jugábamos era la vida y la salud de nuestra gente. Aún así, hubo quien se le ocurrieron otras cosas que no tuvieran que ver para condicionar sus apoyos. Pero yo me acuerdo perfectamente, además no quiero que se me olvide, porque yo sé cómo fueron esos días, donde no había ni sábado, ni domingo, ni lunes. Recuerdo un miembro del Comité Técnico del COVID que decía, todos los días son lunes. Y es que era así. Era un continuo con un cierto ambiente depresivo que te da el hecho de no poder enfrentarte a una situación para evitar que la gente se muera. Y que tu desayuno, digamos, es la estadística de los muertos del día, de los hospitalizados, de los ingresados en UCIs, de los contagios. Eso era lo de todos los días. Y en concreto, en mi caso, en una ciudad como Madrid, que se convirtió en un erial, no había nadie para darle más todavía sensación de drama a la situación. Eso era el día a día nuestro. Y la impotencia que te provoca, o te produce, mejor dicho, cómo enfrentar esa situación. Y al mismo tiempo que tú estás intentando, además, no solamente encarar eso, sino tratar de ir desmontando piezas de un sistema complejo como es nuestra sociedad, con todo el entramado económico y social, cogiendo piezas para evitar la propagación del virus, pero al mismo tiempo que no se te caiga toda la estructura. Con esa dedicación, con lo compleja que es. Yo recuerdo, por ejemplo, anécdotas como en el sector del transporte, ¿no? Cuando decimos los transportistas merecen tener aseos y baños. Claro, esto lo hicimos 40 días antes de que el señor Casado se le ocurriera en una visita al mercado, ¿no? Y obligamos a abrir los servicios, pero luego resulta que abiertos estaban, pero no querían hacerse cargo del aseo de los mismos, claro. Y la manutención y el poder dormir son cosas elementales que en el día a día nadie se fija, porque lo considera natural, pero cuando tienes que intervenir, la complejidad es tremenda. Mientras nos enfrentábamos a esa situación, donde además procurábamos que el problema fuera estrictamente sanitario, en el sentido de concentrarnos en esa lucha, y procurar que el resto de la población, con su confinamiento, evitara la propagación del virus, porque este se mueve, y por lo tanto había que intervenir en la movilidad, fundamentalmente, más allá de la asistencia sanitaria y hospitalaria, procuramos que aquellos que estuvieran confinados no tuvieran además la pesadilla, la incertidumbre de qué iba a ser de sus vidas, además de estar confinados en sus casas. Lo primero fue preocuparnos de que no perdieran su puesto de trabajo,
de que hubiera ayudas incluso para esas situaciones que, de gente que se había cambiado de trabajo en mal momento y no podía reunir requisitos para la protección al desempleo. También lo arreglamos, como arreglamos el hecho de la vivienda, de que nadie pudiera, en un momento como ese, donde la vivienda era fundamental para llevar el confinamiento, la pudiera perder, y aplazamos pues los contratos, las moratorias para hipotecas, las ayudas para vivienda, en fin, desplegamos toda una serie de medidas para que la gente pudiera llevar su confinamiento sin más problemas que los intrínsecos al confinamiento, como el pago de la luz, del agua, de los servicios. Garantizamos el abastecimiento alimentario, no hubo ningún problema para acceder a lo básico, y fuimos siguiendo, con toda la dificultad que entraña, seguir la vida de la gente para que también pudiera tener sus alivios, cuando la situación lo permitió, los paseos escalonados, en fin. Es muy difícil. Sobre todo es muy difícil porque yo recuerdo cuando la cosa empezó en China que decíamos, en China, es que China es otra cosa. Imagínate, en España no seríamos capaces. Pues sí, hemos sido capaces. Hemos sido capaces de ser responsables, disciplinados. Hemos sido capaces de actuar así, con rigor. Bueno, pues uno que está enfrentado a todo eso, cuando vienen otros a llamarte asesino a la puerta de tu casa. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Los que estábamos en el combate y los que no solo no estaban en el combate que tocaba, sino que aprovecharon la oportunidad única para ellos para derribar un gobierno constitucional ilegítimo, claro que sí. Y esto no es ninguna tontería lo que digo. Hubo momentos muy serios y con mucha concertación para ello. Claro que sí. Y además todo queda ahí. Las tramas están claras. Mientras uno nos dedicamos a que la población saliera de esta situación cuanto antes y saliera bien, otros solo se dedicaron a que cuanto peor, mejor. El viejo aforismo del señor Montoro, que creo que hasta estos lo han hecho bueno, que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros, ¿verdad? Porque España sin ellos no es nada. No es nada. Y esto ha pasado y está pasando, porque no estoy hablando de historia. Porque ahora incluso que toca reconstruir este país y sacar de la propia crisis una oportunidad para hacer aquello que siempre hemos querido hacer y que creemos que debemos hacer como país, pero que siempre encuentra resistencias, ahora es el momento. Y ahora es el momento de que también esta derecha, que aparte de llevar aquí el... En fin, mapita, pues que lleven un poquito más dentro, en el corazón, el sentido de patria. Pues tampoco están, tampoco. Yo no sé a quién representan ya, porque uno pensaba que representaban, en fin, algunos lobbies de poder económico. Pero veo que no, porque la economía de este país lo que necesita es inyección de capital, de inversiones, de oportunidades. Es lo que necesita este país. Y yo me pregunto, ¿para quién trabajan? ¿A quiénes representan? Creo que no tienen ningún vínculo de representación, sinceramente. Ninguno. No representan a nada. Así es que lo hemos pasado mal, claro que sí. Yo no voy a decir que la gestión es buena o mala. Hemos hecho lo que hemos podido. Un gobierno que se estrenaba. Lo comentamos siempre, ¿no?, respecto a nuestro compañero Illa. Ministro de Sanidad... ¿Y lo primero que se encuentra es tú? ¿Cien años que no ocurría? Y tiene que ocurrir ahora. Y el compañero, pues, no ha tenido otra vida más que esto. Y lo ha hecho con un aguante que yo he llegado a plantearme si es de alguna escuela estoica. Porque no es normal tener tanto aguante. Nadie sabía de esto. Cuando yo oigo al señor Casado decir al principio, dejen a los que saben, pero ¿quién sabe de esto? ¿Quién enfrentó la última epidemia del 18 que nos pueda aconsejar? Pero además, ¿se parecerá algo este país al del año 18? ¿Tendrá algo que ver la movilidad que tiene este país, que es tremenda?
Además, que nos hemos preocupado mucho en democracia de tener las mejores infraestructuras o de las mejores infraestructuras de Europa. Somos los que más kilómetros de alta capacidad tiene en Europa este país. Por supuesto, en alta velocidad. Si tenemos una capacidad para la movilidad tremenda, ¿qué tendrá que ver este país urbanizado con el rural del año 18? ¿Qué tendrá que ver? Luego, no hay nadie que te lo pueda decir. Y hemos tenido que aprender aceleradamente, dedicándole todas las horas del día. Yo empezaba en Moncloa, me iba al Ministerio, cuando no, al Senado o al Congreso para rendir cuentas. Estabas fuera de casa todo el día, hasta llegar a la noche, y uno no sabe cómo iba a llegar. Nunca entendí lo de meterme en un hotel para trabajar mejor. ¿Qué mejor sitio? Para un ministro, para un presidente de comunidad, que la sede oficial que te han prestado para desarrollar no solamente materialmente tu trabajo, sino simbólicamente tu trabajo. Pues que la Puerta del Sol tiene más problemas sanitarios que el hotel que uno escoge. No, es que son elementos claros. Claro que sí. Es que hemos visto muchas cosas, como para que ahora pelillos a la mar. Ahora, como ya lo sanitario, mejor ni tocarlo, mejor no tocarlo, no sea que nos pongan la lupa en lo que hemos hecho, pues ahora vamos a hablar de la economía. Y para eso, nuevamente lo mismo. Que vaya mal, a ver si así me van bien a mí. Que le vaya a todo el mundo mal para que a mí me vaya bien. Y cuando digo a mí, digo al señor Casado, porque en definitiva lo único que está buscando es tener liderazgo. Liderazgo. Lo vemos en Galicia, ¿no? El señor Feijóo no es del PP, como todo el mundo sabe, aunque sus diputados voten lo del señor Casado, pero él no tiene nada que ver. Y esa es la situación ahora. Hemos tenido que enfrentar esto solos, con algunos apoyos muy de agradecer, pero básicamente con nuestro liderazgo. Y ahora, lamentablemente, en un momento en que tendríamos que estar todos juntos para sacar este país adelante, nos toca no solo liderarlo, sino hasta gestionarlo, por lo visto, solos, ¿no, Pachi? Es una tristeza, porque evidentemente ahí queda cada uno como lo que es. Nosotros, este partido, y en Euskadi, pues con más méritos todavía, el trabajo vuestro, ¿no? Pero cuando llegó el 12, por no irnos muy lejos, por Rubalcaba le dijo a Rajoy aquello de tiene todo nuestro apoyo porque usted va a defender España, ¿no? Y nos va a encontrar con usted. En el 14 se produjo la sucesión de la corona y se planteó sin mayores problemas, o sin ningún problema, mejor dicho, por la importante contribución también de este partido que siempre ha estado a la altura de las necesidades. En el 16, cuando no había forma de conformar gobierno en este país y en contra del criterio de alguno de los presentes, hicimos posible que hubiera un gobierno en España. En el 17, cuando se plantea un desafío independentista, este partido salió el primero en favor de la unidad territorial de España, a ponerse al lado de un gobierno que no nos parecía suficientemente decente. Pero nos pusimos. Y yo le pregunto al PP, ¿qué necesita que ocurra para que tenga un mínimo de sentido de Estado y piense en todos, y piense en este país? ¿Qué necesita? Porque nada de lo dicho es comparable a la situación que hemos vivido y a la que tenemos que enfrentar. Nada de lo dicho, con todo lo relevante que fue. ¿Qué hace falta para que el Partido Popular tenga ese sentido de Estado? Eso que tanto le gusta decir a ellos. Es algo que debemos aplicarnos los demás cuando estamos en la oposición. ¿De verdad que quieren que salgamos adelante solo con nuestro esfuerzo? Porque la historia va a quedar así. Porque en pocos países ha habido una oposición como esta, que ha aprovechado esta coyuntura para intentar derribar un gobierno como prioridad,
como prioridad. Esta ha sido su prioridad. Y siempre a remolque del discurso de la extrema derecha. Una extrema derecha, yo me acuerdo al principio cuando irrumpió, había unos debates sobre, ¿la estaremos blanqueando? ¿La blanqueáis? En fin, estas tonterías sobre blanqueo. Fijaros en qué situación estamos ahora. Ni blanqueo ni nada. Oye, hay algunos que lo han integrado como parte de la normalidad democrática. Y al final, esto es de manual. Porque la historia del fascismo la conocemos muy bien en Europa. Muy bien. Y en este país en primera persona. Estos han decidido que no tienen que pedir perdón por nada. Que no se sienten culpables de nada. Y están reivindicando cada vez sin complejos todo el pasado de la dictadura. Eso es lo que hace la extrema derecha en Europa. Cuando entiende que no tiene que ya dar ninguna justificación, sino en todo caso incluso recurrir al orgullo de haber formado parte de esa parte de la historia. Es así. Es así. ¿Cómo puede ser un señor que diga que el PSOE está instando al terror de sus candidatos? Mirad, este partido, siempre lo he dicho, más allá de que es un partido transformador, es un partido que surgió de las entrañas de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida y transformar la sociedad, siempre se ha caracterizado por una cuestión, más allá de la transformación social, de la que hemos sido siempre protagonistas. Si algo se ha caracterizado, es por mantener la bandera de la cohesión social y la convivencia. La convivencia. Y aquí en Euskadi, ¿qué os tengo que contar? Que habéis sido protagonistas de esa faena. Y en España es lo mismo. Ahora toca luchar por la convivencia, por integrar la disidencia, la diferencia dentro de la convivencia, pero no jugar con la convivencia, como está haciendo la derecha radical en este país. No es un problema la exageración de sus planteamientos políticos. Lo que es un problema es que jueguen con la convivencia. Y nosotros aquí volvemos a tener pleno sentido. Porque también la crisis ha puesto de manifiesto algunas cuestiones que nos hace necesarios, compañeras y compañeros, en España y en Euskadi. Y es el valor de lo público. Se puede ser muy neoliberal cuando las cosas van como vayan. Y por lo tanto, la provisión de educación, de sanidad, de pensiones, corre a cargo del individuo. Pero ahora hemos visto que eso no funciona así. El valor de lo público, cuando la gente de verdad necesita ayuda, ¿a quién ha mirado? ¿A quién se lo puede dar? Y en este caso, al Gobierno de la Nación. ¡Qué curioso! A veces nos podemos quejar de que se ha concentrado demasiada responsabilidad sobre nosotros, más allá de nuestras propias competencias. Pero miremoslo por otro lado. Hay más confianza en lo que podamos hacer el Gobierno de la Nación. Había más confianza y por eso más presión y que fuéramos resolviendo los problemas. Y efectivamente hemos reaccionado con el valor de lo público. Y tal es así que en plena crisis hemos aprobado una medida que fuera de esta coyuntura era necesaria y que bien justifica una legislatura como es el ingreso mínimo vital. La de dignidad que supone eso para la gente. El capazo de dignidad que significa eso. Donde además ya cubrimos toda una serie de protección. Los ERTEs, el desempleo, como mínimo el ingreso mínimo vital. Y lo hemos hecho. ¿Y eso no es el sentido de lo público? Me hace gracia también porque hemos descubierto valores muy necesarios para enfrentar un problema. Como parte del buenismo, no. Como un arma para enfrentar la situación, que ha sido la solidaridad. La solidaridad ha sido básica. La solidaridad se fundamenta en el mero confinamiento, en el respeto a las normas, ese ejercicio cívico, todo eso. Es solidaridad y responsabilidad. Esos son valores de la izquierda y, en concreto, de la socialdemocracia. Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto nuestra necesidad más que nunca. Y, por lo tanto, hemos enfrentado el problema con esos valores, con esas concepciones
y la salida a la crisis, tenemos también que usarlos para salir adelante. Toda esta crisis nos ha dado eso. También nos ha dado otras cuestiones. Por ejemplo, un buen baño de humildad. No entiendo cómo algunos se permiten tanta arrogancia. A todos nos ha hecho ser más humildes. Incluso los que nos hemos sentido agredidos por buscarle algo positivo, nos ha hecho más humildes. Nos ha hecho más humildes. Enfrentarnos al dolor, al sufrimiento, a la responsabilidad del bienestar de las personas, nos ha hecho más humildes. Y ser humilde nos permite gobernar mejor. Por lo tanto, somos necesarios. Sois necesarios. Ahora en Euskadi, ¿quién puede representar esos valores? Sinceramente, no quiero hacer un acto de propaganda, aunque hoy en día todo es propaganda. Pero es verdad. ¿Quién puede equilibrar esa concepción de lo público, de la capacidad protectora de la administración y esos valores cívicos que están incardinados en nosotros? La solidaridad, la libertad, la igualdad, todo eso tan necesario. Y desde la perspectiva, además, de extender esa solidaridad al resto de España, sintiéndose parte de España. ¿Quién sino vosotros? Yo no. Porque lo de España, como que a algunos no les va, ¿no? Lo de la solidaridad puede ser que a alguno les vaya, pero lo de España no. Y a los que les va de España, pues no pintan nada, por algo será aquí. Es muy difícil servir a España sin representar a parte de España. Es muy difícil sentirse parte de España poniendo a parir a algunos, porque para algunos España es Madrid, ¿no? El otro día me preguntaba un periodista gallego, un poco en favor del candidato del Partido Popular, es que Galicia es distinto a España, ¿no? Digo, no. Euskadi es muy distinto también, Cataluña es distinto, mi tierra, la Comunidad Valenciana, es distinta. Miren, ¿sabe qué pasa? Que todo es distinto respecto de Madrid, no de España. El problema es cuando uno ve España desde un núcleo, desde el ombligo, y se piensa que eso es España. Si uno está en el barrio de Salamanca, ¿se cree que eso es España? No. Es más, diré, es todo lo contrario a la idea de España. Todo lo contrario. ¿Se cree que se juntan unos tertulianos y eso es España? Y afortunadamente no es España. España es algo mucho más grande, más diverso, más integrador, más acogedor. Y no es así. Por eso yo agradezco mucho pasearme por España, porque encuentro esas bondades. Sinceramente, solo el Partido Socialista de Euskadi lo puede representar. Solamente vosotros podéis, además, participar como coaligados de esta empresa nacional. Desde la lealtad que practicáis, que además aprovecho y doy ya para, como secretario general también, en Euskadi, de la lealtad al partido, y que siempre habéis estado ahí para defender lo que creéis que hay que defender, más allá de si a uno le apetece o no. Ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Que es lo que nos caracteriza y que algunos no entienden, que acometamos empresas que van más allá de si gustan o no gustan, porque son las que nos obligan por el mero hecho de estar aquí y asumir esta responsabilidad. Yo, sinceramente, no hay otra opción. No hay otra opción que pueda conectar con el proyecto nacional y que efectivamente equilibre las aspiraciones de algunos, que al final todo cuesta mucho y toda colaboración parece que siempre es momento de aprovechar. Hay veces que también se puede ser desinteresado. Y con el tiempo constituyes un capital político del que sacas un buen partido, que no es sino la confianza y el reconocimiento de los ciudadanos. No quiero extenderme más porque hemos vivido tanto que no pararíamos. Pero, en fin, ojalá todo esto quede como un recuerdo y que podamos aprovechar también para poner este país mejor de lo que estaba. Y para ello necesitamos que gobernéis Euskadi. Necesitamos que Idoia
sea la candidata más apoyada en Euskadi. Y para eso modestamente venía solamente a eso, a mostrar mi testimonio. Sinceramente, no creo haber estado en un acto de propaganda, sino en un acto de, como hacía nuestro compañero, de reflexión política. Hoy Euskadi, más que nunca, necesita la política socialista, los valores socialistas y el ejemplo socialista. Muchas gracias, Idoia. Y tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis, y bienvenido a Barakaldo, y sobre todo gracias por toda la labor que habéis desempeñado y que tú has hecho un breve resumen solo, pero que hoy nos permite a nosotros estar aquí en Euskadi celebrando estas elecciones. Todo el sacrificio, todo el trabajo, todos los desvelos que habéis tenido durante estos meses terribles y que todavía no hemos terminado con la pandemia, pero es gracias a vuestro trabajo el que hoy podamos estar en Euskadi, en esta nueva normalidad, pudiendo renovar nuestro Parlamento y pudiendo, de esa manera, constituir un nuevo gobierno. Y me alegro además especialmente que vengas a Euskadi, porque hay muchos aquí en Euskadi a los que les incomoda que me visiten compañeros con los que comparto el proyecto del socialismo en España, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es bueno que vengas, es bueno que estemos juntos y que se vea que compartimos el mismo proyecto, porque además esos mismos que les molesta que vengas hoy aquí a compartir conmigo un acto político, no les importa hacerse fotos en Madrid con vosotros continuamente, ¿no? Yo creo que este edificio en el que hoy celebramos este acto político es característico del Partido Socialista Obrero Español y de la defensa de los derechos de los trabajadores que llevamos haciendo en esta tierra más de 140 años, construyendo ese estado de bienestar que, como tú muy bien señalabas en tus palabras, nos ha salvado de la pandemia en esta última ocasión. Porque las políticas socialistas nacen en esta margen izquierda y son las que han dado bienestar y crecimiento a sus habitantes. Y en estas elecciones, que son muy importantes el próximo 12 de julio, nos estamos jugando el futuro de Euskadi. Que el futuro de Euskadi será positivo, como tú muy bien señalabas, si caminamos de la mano del proyecto compartido que tenemos en España. Porque enfrentando los gobiernos, como hemos visto que se hace en ocasiones, no conseguiremos nada. Mientras que de la mano del acuerdo y de la colaboración en proyectos de progreso y de modernidad, conseguiremos el éxito que todos queremos. Porque en definitiva lo que estamos buscando todos, cada uno desde nuestra responsabilidad, es el rescate social y económico de nuestros conciudadanos. Y eso es lo que los socialistas vascos estamos ofreciendo en esta campaña, y solo lo ofrecemos además los socialistas vascos, una salida justa de esta crisis desde la cooperación con todos los agentes sociales y económicos, con todos los partidos y con todos los gobiernos. Y hay otra cosa que también quiero aprovechar, que estés hoy aquí en persona, José Luis, para agradecértelo personalmente, porque además es de tu gestión, de la gestión de tu ministerio, y que puede estar pasando desapercibida, pero que también tiene mucha importancia en la celebración de estas elecciones. Y quiero agradecerte el esfuerzo y el compromiso que tú desde tu ministerio estás haciendo para garantizar la participación y que ésta sea segura de todos los electores vascos. Y estoy hablando del voto por correo, del esfuerzo inmenso que habéis hecho desde Correos para que todos los vascos que así lo quieran puedan votar desde sus casas, sin riesgo a contagiarse y cuidando su salud. Nosotros te lo pedimos y la verdad es que no dudaste ni un minuto, y gracias a ti y a todos los trabajadores de Correos que están haciendo posible que ya 125.000 vascos hayan podido ejercer su derecho al voto. Así que, a falta de que otros que tanto te piden cosas te lo reconozcan, yo te lo quiero agradecer hoy aquí en Barakaldo. Eskerrik asko, José Luis. Muchas gracias.
Lo explicabas tú muy bien en tus palabras, ¿no? El Gobierno de España está siendo absolutamente necesario para frenar la pandemia, para mantener el empleo de miles de vascos, pero también para que estas elecciones vascas tengan garantías democráticas, sanitarias y podamos celebrarlas con absoluta normalidad. Porque lo que sí tenemos que llamar es a la participación, a que el máximo número de gente pueda participar, porque hay que decirles a nuestros vecinos y vecinas que estamos viviendo un momento histórico, un momento muy duro para muchas familias, claro que sí, pero cargado también de oportunidades. Y nosotros los socialistas sabemos que las oportunidades hay que aprovecharlas y que las crisis pueden convertirse en grandes oportunidades. Y que además los socialistas les ofrecemos una sociedad en la que quepamos todos y una sociedad donde no quede nadie atrás. Así que yo me quiero dirigir a todos los vascos para que no dejen al azar del destino el destino de Euskadi. Pedimos el voto a todas las personas que se sientan progresistas, que quieran un gobierno centrado en la reconstrucción social, a quienes creen sobre todo que no es tiempo de distracciones nacionalistas, de batallas por banderas y mucho menos por la crispación. Pedimos el voto a quienes creen que es tiempo de soluciones, de acuerdo y de cohesión social. Y ese voto tiene que ser para el Partido Socialista, la izquierda responsable y no nacionalista que sabe gobernar. Y cuantos más apoyos tengamos, menos bronca habrá en Euskadi y más acuerdos podremos alcanzar en beneficio de la ciudadanía. Euskal herritar guztiei dei egiten diet, beren etorkizunaren jabe izateko. Euskal progresista guztiei dei egiten diet, berpiste sozial gidatzen duen gobernu bat osatzeko. Banderak eta liskarra alde batera utzi eta krisiari aurre egiteko. Erantzuneten eta akordioen garaia dela uste dutenei, herritar horien guztien botoa alderdi sozialistarentzat izan behar da. Esker arduratsu eta ez nazionalista garelako eta gobernatzen dakien eskerra. Zenbat boto eman gehiago alderdi sozialistari, liskar gutxiago izango dugu eta akordio gehiago lortuko ditugu. Porque fuera del espacio socialista solo quedan dos opciones, o el nacionalismo en sus diferentes versiones o el modelo de Ayuso, que es la suma de las derechas y las ultraderechas. Y unos y otros, por distintas razones, pugnan continuamente por diferenciarse del modelo de Pedro Sánchez. Bueno, los hay incluso que dicen que estas elecciones deben de servir para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Ya les conocemos y, como adivinos, sabemos que no tienen mucho futuro. Creyeron que la moción de censura no saldría adelante y desde entonces no han parado intentando derrocar el gobierno legítimo, incluso en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años. Bueno, yo quiero que de estas elecciones salga reforzado el proyecto progresista que está gobernando España. Quiero que contéis, José Luis, con un gobierno aliado seguro, el gobierno vasco, dispuesto a compartir vuestro proyecto, porque nuestro único rival, el rival de los socialistas, es la desigualdad. Y nuestro proyecto es de una salida justa, todos juntos, y en una Euskadi donde, por supuesto, quepamos todos. Ese es nuestro mensaje en esta campaña a la que los socialistas hemos llegado con los deberes hechos. Y esto también nos diferencia de los demás. No improvisamos medidas, no nos las inventamos, no ocultamos tampoco la gravedad de las circunstancias que tenemos. Hablamos con claridad de los recursos con los que nos vamos a manejar. Por eso también decimos los socialistas que no haremos recortes. Sabemos gobernar en tiempos de crisis y hacerlo con éxito porque ya lo hicimos en la crisis del 2009. Por eso es tan importante que colaboremos todos los gobiernos. Por eso nos presentamos también como una izquierda seria y responsable. Hemos situado al socialismo en la gobernabilidad de Euskadi, en la centralidad de la toma de las decisiones, la que nos ha dado la estabilidad en los últimos años, la que nos ha permitido sanear las cuentas públicas, descender las cifras del desempleo, hacer crecer nuestras empresas y poder luchar contra la precariedad en el empleo. Y para hacerlo hemos estado usando un método que hoy defienden todos, pero que solo nosotros lo practicamos de verdad, que es el diálogo sin exclusiones y sin vetos, la búsqueda de los acuerdos con el diferente, porque solo así podemos sacar este país adelante si nos ponemos de acuerdo todos para solucionar los problemas de la gente.
Si nos enfrentamos entre nosotros, fracasaremos y haremos que los ciudadanos salgan perdiendo. El acuerdo es la única fórmula de éxito que permite acordar políticas de progreso como se está haciendo desde el Gobierno de España. Y es una fórmula de éxito, la única que hemos conocido hasta ahora. Por eso llegamos a estas elecciones más seguros que nunca, con un liderazgo claro, con un equipo muy preparado y con un proyecto también muy claro. Con mucha serenidad, sin insultos, sin propuestas que añadan más incertidumbres a las que ya tiene la ciudadanía en su día a día. Pero ¿cómo va a dar igual votar a unos o a otros, como nos están diciendo algunos en esta campaña? El compromiso socialista con la extensión de derechos es claro. Somos la garantía para que Euskadi pueda salir de esta crisis con políticas progresistas y políticas de izquierda. El futuro, la estabilidad y el progreso necesitan al Partido Socialista. Y los socialistas, además, no vamos a defraudarles como no lo hemos hecho antes. Salimos a por todas en esta campaña. Vamos a dar lo mejor para ofrecer esperanza, para volver a transformar Euskadi con más igualdad, más justicia y más solidaridad. Porque cuanta más fuerza tengamos los socialistas en las próximas elecciones, más impulso social tendrán las políticas que pongamos en marcha, más progreso, más pluralidad y más convivencia. Cuanto más fuertes seamos los socialistas, habrá más diálogo en Euskadi, más acuerdo y más colaboración entre gobiernos. Los socialistas vamos a firmar de nuevo una página de la mejor historia de los vascos, la de la reconstrucción social y económica tras la peor pandemia de nuestra historia. Los vascos necesitan al frente de sus gobiernos una izquierda fiable, un equipo seguro, necesitan al equipo de las soluciones. Eso somos los socialistas vascos. Así que en los 4 días que quedan de campaña, amigos y amigas, compañeros y compañeras, convenzcamos al mayor número de progresistas que la opción segura para el futuro de Euskadi es votar al Partido Socialista. Así que muchas gracias.